Bueno, egunon dizuela guztioi, edo Arratsaldeon. Begizarek antolatutako azken jardunaldia dugu honako hau, izango da pixkat hitzaldi kolokio antzeko bat. Buenos días, yo soy Luis Mas, soy periodista y bueno, colaboro habitualmente con Begizare. Y pues bueno, voy a moderar un poquito lo que es esta mesa coloquio. Y primeramente os voy a presentar a las personas que están en la mesa. Por una parte tenemos a Aitor Beraid. Por otra parte, a Valentín Simón, a Erkuden Larrauri y por último a Gerardo Pastor. Os comento brevemente, pues tenemos tres personas, las tres primeras personas que están a mi lado son personas afectadas con retinosis pigmentaria. Y por último tenemos a Gerardo Pastor, que es técnico rehabilitador visual, que bueno, trabaja actualmente en Cantabria, pero ha estado 17 años trabajando aquí en San Sebastián, en la 11, y actualmente también pues, bueno, trabaja con personas ciegas y también con personas con retinosis pigmentaria y les ayuda también a la utilización del bastón. Os cuento brevemente cada uno, luego ya ellos van a hablar. Aitor, por ejemplo, hace bueno, 6 años aproximadamente que le detectaron la enfermedad. De momento, de las personas que tenemos aquí, y digo de momento, subrayo lo de momento porque bueno, pues él se opone a usar el distintivo, tengo baja visión. Por otra parte tenemos a Valentín Simón, que sí que lo utiliza. Le detectaron la enfermedad aproximadamente hace 5 años y lleva 6 meses con el distintivo. Y por último tenemos a Erkuden Larrauri, que le detectaron la enfermedad desde pequeña. Le costó, luego vamos a saber, ella nos lo va a contar, le costó la utilización del distintivo Tengo Baja Visión. Y además de usar el distintivo, pues también usa puntualmente, sobre todo por las noches, lo que es el bastón. Primeramente, bueno, ellos van a hablar porque ellos son los protagonistas, pero sí que tienen un denominador en común que es ese primer paso, ese primer rechazo que ellos han sentido. En este caso, pues bueno, Aitor también lo está padeciendo y ese es el denominador común que tienen ellos tres. ¿No es así, Valentín? Bueno, sí, realmente yo empecé a utilizar de forma continua el distintivo hace 6 meses, aunque anteriormente ya lo había utilizado para hacer ciertas cosas en mi vida cotidiana, pero sí que es cierto que cuesta ponérselo, o sea, ir por la calle, identificarse y ver que puedes parecer un bicho raro, que la gente te mirará, te puede mirar como un bicho raro, pues cuesta un poquito. Yo creo que es un principio que va totalmente ligado a la asunción de la enfermedad, es una de las fases por las que tienes que pasar, ¿no? Al final, igual que niegas que tienes la enfermedad en sí, te cuesta abrirte al mundo y decírselo, también te cuesta abrirlo totalmente a la sociedad, ¿no? Al final empiezas por pequeños grupitos, por pequeña gente, pero poco a poco pues vas viendo que realmente no tiene ningún sentido el seguir así, que es algo que te tiene que ayudar y te ayuda, de hecho, y por eso al final hace 6 meses decidí llevarlo de forma continua. Tenemos el otro caso, como os decía, Aitor, que él, bueno, de momento dice que no quiere utilizarlo. No sé si quieres decirnos las causas o los motivos. No es el momento y bueno, cuando salgo a la calle, pues se escucha. Sí, ¿no? Sí, bueno, decía que eso, que de momento, pues el tema de salir a la calle, de momento no tengo demasiadas incidencias, entonces no veo la necesidad de tener el distintivo de momento. Yo sé que lo llevaré en un momento, pero la verdad es que yo tengo la actitud de hacer una vida normal, dentro de lo que cabe. Entonces, a mí el hecho de llevar una chapa significa va un poco en contra de la actitud de querer hacer una vida normal. O sea, el hecho de salir a la calle con la chapa es una fase muy dura, o sea, es un cambio de fase. Como puede ser el cambio de la chapa al bastón, del bastón al perro, es una fase muy dura. Pero bueno, yo mientras no tenga demasiadas incidencias... Como decíamos, además, pues bueno, tanto como vosotros que estáis aquí, como Valentín y Erkuden, pues le entienden perfectamente, porque bueno, antes de venir aquí hemos estado reunidos y sí que, pues bueno, ellos comentaban esa fase, esa aceptación. Y por otra parte, bueno, Erkuden, como os decía, además de la utilización del distintivo, pues bueno, ella usa puntualmente lo que es el bastón. Y además es muy peculiar, pues cómo empezaste tú, porque tú al principio te lo ponías, te quitabas el distintivo, te lo ponías, pero yo creo que la causa mayor fue tus hijos, ¿no? Eso es. A mí
mí al final lo que me impulsó fue las ventajas que le veía. Sí que es cierto que al final el denominador común de muchos de los que estamos con retinosis, que es con la gente que más relación tengo, es ese rechazo al principio de la enfermedad, ¿no? Yo la tengo diagnosticada desde pequeña, pero bueno, siempre ha sido una compañera que tenía un poco olvidada, porque en los estadios iniciales puedes desarrollar una vida normal y entre comillas normal, porque luego te das cuenta de que no, de que la gente que no tiene una discapacidad visual tiene una normalidad diferente a la tuya. Y ese sobreesfuerzo es lo que nos hace a nosotros asumir esa normalidad. Luego ya, cuando ya avanza más la enfermedad, yo tareas cotidianas que hacía, a mí se me hicieron muy cuesta arriba, yo no podía hacerlas. Sí que es cierto que necesitamos ese momento de duelo que comentaba ayer Mónica. Todos tenemos nuestro momento para asumirlo, pero esa aceptación te lleva a que utilices, por ejemplo, yo al principio que me ponía el distintivo era para salir fuera, en ambientes que yo no controlaba, no eran sitios por los que me moviera habitualmente, se me hacía muy difícil ubicarme, localizar obstáculos y demás. Entonces, cuando yo soy de Vitoria, cuando venía a San Sebastián o cuando iba a Bilbao, me ponía la chapa, el distintivo, y me daba como una seguridad de que, bueno, si me chocaba con alguien o que la gente tenía más cuidado al cruzarse conmigo, eso luego no lo extrapolaba a cuando estaba en mi ciudad. Por cierto, temor a ser identificada por gente conocida, ¿no? Tener que dar explicaciones. Y cuando ya vi que las ventajas igual me compensaban el mal trago, pues me lo empecé a poner y me lo ponía, me lo quitaba y vi que no era coherente. Ponerme un día un distintivo y al día siguiente no ponérmelo, y dije, bueno, pues me lo voy a poner y voy a pasar de que la gente me mire. Y luego me di cuenta que la gente no me miraba. 2 días pasé pensando, estando pendiente de que la gente me miraba cuando pasaba, que se fijaban en el distintivo, de que se iba pensando esta persona qué le pasará, cuál será su dificultad para ver, y el tercer día que vi que pasaba muy desapercibida, pues la dejé puesta, y la verdad es que ya la he cogido como un hábito y se me hace muy difícil salir sin ella, porque le veo que me ayuda en el día a día. A mí, por ejemplo, como comentabas, yo tengo 2 críos, tengo 9 y 6 años, y para ir al colegio fue duro porque yo estaba muy identificada como una persona, yo tengo muy poco campo, pero tengo muy buena agudeza. Entonces hay situaciones en las que la gente no entiende que pueda leer un texto, pero no vea la hoja si estoy mirando adelante, o no vea si viene alguien por mi lado, o vea a alguien que está muy lejos y que viene hacia mí, pero no vea a alguien que está justo al lado mío y me está saludando. Entonces, son situaciones que veía que me superaban. Y con el distintivo, pues, me ha dado ese pie a, si alguien me pregunta, comentárselo, tener más normalidad. Y en el colegio, pues, era esa tarea, ¿no? Oye, no encuentro a mi hijo o no encuentro a mi hija. Ah, pues lo tienes justo aquí a la derecha. Ah, vale, pues aquí a la derecha. Y antes igual sí que a mí me costaba más pedir la ayuda que aceptarla. Y la gente, cuando me ha visto el distintivo, me ha ofrecido la ayuda. Sí que, bueno, y se ha oído mucho en estas jornadas, poco del día a día que padecéis las personas con retinosis pigmentaria, pues esos malos entendimientos que podéis tener, tropezones, la gente que no entienda o tenga una idea, pues bueno, pues porque hacéis gestos que dices, ¿qué les pasa a estos?, ¿no? Eso se puede decir que, bueno, son los contras, ¿no? Pero sí que, y comentabais vosotros, que tiene muchos pros, ¿no? Tanto en la normalización de la enfermedad, a nivel social, institucional, también, pues bueno, no tener que dar explicaciones constantemente. Vosotros que lleváis el distintivo, sí que os ayuda en el día a día, ¿no? ¿Me perdonáis un segundito? Estás diciendo, Luisma, retinosis pigmentaria, ellos tres tienen retinosis pigmentaria, pero el distintivo no solo es para retinosis pigmentaria, es para cualquier persona que tenga baja visión. Baja visión. Bueno, solamente por aclarar, ¿vale? Bueno, sí, lo que comentabas de las ayudas en el día a día, bueno,
Yo realmente sí que lo empecé a utilizar cuando tenía que ir a alguna institución a hacer algún tipo de gestión. Bueno, yo también soy de Vitoria como Arcuden y, por ejemplo, en la Hacienda Foral de Vitoria entras y es un atrio enorme, muy oscuro, en el que no hay nada de iluminación. Entonces, yo creo que fue el primer sitio que lo llevé. Y, bueno, me sirvió para que una persona tenía que rellenar unos papeles, una persona que le dije, oye, es que soy incapaz, le señalé el distintivo y me ayudó. En otro tipo de instituciones, sobre todo yo creo que en Vitoria es menos conocido el distintivo, pero sí que en las instituciones tienen cierto conocimiento de él y sí que es fácil que te presten su ayuda. Eso es la primera vez que me di cuenta de que realmente era algo que me ayudaba. Además, bueno, sí, en comercios, al final es autoexplicativo, ¿no? Entonces, al final la gente cuando lo ve piensa que necesitas algún tipo de ayuda. En un centro comercial grande, pues una persona se me acercó para preguntarme qué es lo que estaba buscando. Y cuando le dije lo que le buscaba, no me indicó, como suele ser lo habitual, dónde estaba ni qué es lo que tenía que hacer, sino que me acompañó personalmente hasta el sitio donde estaban. Me preguntó si necesitaba algo más de ayuda, pues algún tipo de distinción de colores, cualquier cosa. Y aunque me dejó mirarlo con tranquilidad, pues se quedó cerca para ver si me podía ayudar, ¿no? Y luego sí que lo que decía Arcuden, a mí me ayudó mucho realmente para abrirme. O sea, realmente después de pasar la fase de negación, yo cuando iba de camino de la invalidez, estuve en una baja. Realmente, bueno, la baja no era por la retinosis pigmentaria, sino que era una baja por una crisis de ansiedad que me dio a raíz de no poder hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, me costaba al principio mucho decirle a la gente que lo que me había pasado era derivado realmente de que tenía una enfermedad y que estaba perdiendo la visión, ¿no? Entonces, cuando empecé a usar la chapa y la gente me lo veía, pues a mí me daba pie a abrirme un poquito más y a contar. Pues la gente al final te pregunta y lo podías contar y fue como mucho más fácil y mucho más rápido abrirme a la sociedad y decir, bueno, pues me pasa esto, pero realmente puedo hacer una vida más o menos normal, lo único que tengo mis limitaciones y esto es lo que hay. Entonces, para mí ha sido totalmente positivo el usar el distintivo. Uh-huh. Comentamos además, Arcuden, en la presentación, que además del distintivo tú también usas el bastón y eso también, luego Gerardo además nos va a contar, suele haber malos entendimientos, ¿no? La gente un poco, cuando te ve con lo que es el distintivo y luego de repente sacas el bastón y sacas el móvil, se queda un poco... Claro, y es algo común que lo hemos oído en muchos ponentes, ¿no? Que tú vas con el bastón porque a la noche no ves, pero le llegas a un bar y te encuentras con un amigo que has quedado en el bar y vas directamente y le saludas. Y le saludas por su nombre cuando no te ha hablado porque le has visto la cara y sabes quién es. Y como vas con el bastón, pues no te has tropezado, ¿no? Pero o cuando coges y estás con el bastón y sacas el móvil, que es el ejemplo más típico, ¿no? O cuando vas con el bastón y te cruzas con alguien y le saludas. Es que son cosas que yo creo que son usuarios de bastón que tienen resto visual, pues les pasa. Y el distintivo a mí también me sirve un poco para justificar ese resto visual que tengo, de decir, bueno, tengo dificultad, tengo una discapacidad visual, pero no soy ciega total. Y necesito una herramienta como el bastón y una herramienta como el distintivo que me deja que la actitud de los demás no me juzguen, porque saben que algo veo, porque dice que tengo baja visión, no me ven con un bastón solo que digan, bueno, pues no ve nada, ¿no? Y al tener la frase, el autoexplicativo, pues no tienes que andar comentándole a la gente, no, es que algo veo, ¿no? Entonces a mí eso sí que me ayuda. Y desde el momento en que nosotros normalicemos el uso, pues haremos que la gente lo normalice también. Yo es la opinión que tengo. Ya antes igual te chocaba ver a una persona, una mujer con un pañuelo en la cabeza. Y uh-huh. Ahora, pues por ser una cosa que la hemos asumido como normal, nadie se vuelve a ver a nadie así. Pues cuando la gente sepa qué es el distintivo, qué explica que tienes el distintivo y lo asuma como normal, pues verán normal también el ofrecernos la ayuda. Uh-huh. Y me ha gustado el ponente anterior que decía que estaban dando las pautas a comerciantes porque ya estamos pasando la pelota a la otra parte de decir, bueno, pues me puedes ayudar así, así y así. Y la verdad es que creo que es el camino que nos lleva para adelante. Uh-huh. Nos hace más fácil a nosotros usarlo cuando es conocido.
Gerardo, tú que trabajas habitualmente con ellos, bueno, es un poco lo que comentábamos, ¿no? Sí, un poco el tema es que a nivel social hay muchos estereotipos, ¿no? Entonces, parece que si una persona lleva bastón es una persona ciega, si se sale de ese rol parece como que ya no casa bien y produce un cierto rechazo, porque puede ver el teléfono, lo que estamos diciendo, desde el culen puedo entrar y saludar a otra persona. Cuanto más normalización se le da, yo creo que es más positivo y es más inclusivo, ¿no? Desde luego. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, que es una decisión personal, una decisión de cada uno. No estoy de acuerdo con Aitor en el tema de las etapas, porque es otro estereotipo. Parece que eso tengo un resto visual, cuando voy peor me pongo el distintivo, cuando voy peor cojo el bastón y ya me cojo el perro. Digamos que parece que hay que pasar ciertas etapas. Creo que hay que cada uno tiene que ser el que lo asuma como tal. Hay gente que cree que dentro de lo que es la diversidad funcional visual de todos, que lo que sería la baja visión sería, digamos, como lo más escondido, que falta como salir del armario, ¿no? Un poco en el sentido de decir, me voy a dar a conocer, pero si me voy a conocer también necesito tener una contrapartida, que es que también el resto, pues como decía Joaquín, pues el tema un poco al hacerlo visible a la sociedad y hacerlo algo que va a ser en principio algo excepcional, de poner unas banderolas y poner en el comercio, pero lo mismo que estamos acostumbrados que en cualquier farmacia o en cualquier establecimiento vemos una pegatina, no sé, que tenemos alimentos sin gluten y nadie por eso tiene que llevar ningún distintivo, pues al final se tome como una cosa natural, ¿no? Y normal. Bueno, no intentamos aquí ni convencerle a Aitor, pero... como decía, bueno, el de momento, pues tú no lo ves, no te tienes por qué poner el distintivo. Y lo que sí ellos tienen en común es que, bueno, es la aceptación personal, es decir, ¿no? O sea, tienes que aceptarlo y luego de ahí hasta que llegue ese momento es ya la decisión. Sí, a ver, yo tengo asimilado lo que tengo. Lo que pasa es que con la chapa o sin ella, yo tengo la actitud de salir a la calle. De forma normal, o sea, el hecho de tener la chapa significa que estoy enfermo, o sea, yo, realmente es una actitud, no veo nada en contra de llevar la chapa el que quiera, pero yo ahora mismo... No sé qué opináis. No sé. Lo que sí es, lo que decía Erkuden, al final, pues bueno, lo que es el distintivo puede convertirse en un símbolo, pero más que para vosotros estar pidiendo en un momento dado ayuda a otras personas y que nosotros que pues bueno no tenemos baja visión o la enfermedad es poder ayudaros, ¿no? Prestaros esa ayuda. Al final es un beneficio hacia nosotros que no tenemos la enfermedad. Bueno, yo al final, una de las cosas que más me convenció de usar el distintivo fue la campaña que había hecho Berisare con los cartelitos verdes famosos, ¿no? O sea, si te arroyo, te lo en cuenta, si te saludo, si no te saludo, te lo en cuenta, si necesito tu ayuda, tenlo en cuenta. Al final te das cuenta de que es condicional. Es decir, yo hay muchos momentos de mi día a día que no necesito ayuda. Llevo la chapa, pero no necesito ayuda. Es decir, yo por el día me defiendo bien, por la noche, pues no tan bien. Yo ya debería estar empezando a usar bastón por la noche, realmente. Pero en los momentos en los que necesitas esa ayuda, la gente te la presta con más facilidad. Y somos como somos y nos cuesta muchas veces más pedir ayuda a que nos la ofrezcan, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el ir identificado es más una ayuda que un perjuicio o que una etiqueta social de alguna forma, ¿no? Perjuicio, yo es que no he tenido ninguno por ello. Entonces, para mí todo ha sido una experiencia positiva. Sí, bueno, yo es un poco lo mismo. Sí que estoy de acuerdo en que cada uno se la tiene que poner en el momento en el que está preparado. Igual que te recomiendan empezar a usar el bastón en el momento en el que estás preparado. No por tener menos de 5 grados y una agudeza de menos de 0,5, es entonces cuando vas a usar el bastón. Pues no, pues en el momento personal de cada uno en el que quiera utilizar la herramienta que le prestas, pues usarla y no cerrarte porque te estereotipe o porque te ponga un cartel. Yo el distintivo no creo que sea un cartel, sino una herramienta que me presta a que en un momento determinado tenga la libertad de pedir ayuda y me resulte más fácil pedir la ayuda llevando la chapa. Pero
sí que estoy de acuerdo en eso, ¿no? En que tiene que ser una decisión personal cuando estés preparado y saber los beneficios que tiene llevarla. Y a mí lo que me ha servido ha sido la experiencia de la gente que la llevaba y lo que me decía, pero hasta que yo no empecé a vivirlo en mis propias carnes, no lo veía igual tan claro. Pero sí, a mí me ha facilitado eso. Entonces, me sirve como herramienta. Tampoco, pues eso no es fácil, empezar a usar el bastón, pero no me voy a cerrar en banda a usarlo porque me está facilitando el que no tropiece, el que yo pueda salir a la noche con cierta autonomía, porque yo antes llegaba el invierno y a las 5 de la tarde quedaba enclaustrada en casa porque no podía salir, porque no me defendía. Y ahora, sin embargo, pues bueno, han salido aún unos dispositivos de ayudas ópticas, de unas gafas que, bueno, pues igual son un poco aparatosas, pero me voy a cerrar en usarlas cuando me van a dar una ayuda porque sean aparatosas. Bueno, pues igual no. Con la utilización del distintivo, bueno, pues sí que se ha puesto en marcha. Hemos oído a Joaquín también, pues todo lo que están llevando a cabo. ¿Se puede decir que hay que unificarlo, Gerardo, a nivel estatal, para allá cuando vayan las personas con baja visión o resto visión, pues bueno, tanto aquí, en Murcia o en Sevilla, pues se unifique, ¿no? Y es una cosa lógica, en principio. Algunos, igual los que tenéis aquí, igual tenéis un mando para activar semáforos, para que se ponga cuando queréis realizar un cruce. Lo que es absurdo es que tengáis, cada vez que vayáis fuera a algún sitio, tener que adquirir un mando distinto, ¿no? Un poco por hacer la comparación. Supone que tiene que valer para todos los sitios y ser generalista. Otra cosa es también que os tenéis que poner todos de acuerdo en qué distintivo creéis que es el mejor. Porque claro, esto es una idea que yo creo que un buen criterio desde aquí se ha hecho en Beguisare como un distintivo, y los demás también, primero, si lo quieren llevar o no, y luego si todos están de acuerdo en llevar el mismo. Esto es llegar pues a un consenso, pero creo que al fin y al cabo es... Yo de todas maneras, aparte del distintivo, sea cual sea, que creo que habiendo uno ya es bastante bueno, sería un poco también lo que decís de la forma de la concienciación. Sí, y la formación un poco, sobre todo empezando por los niños, porque yo creo que habéis hecho mucho trabajo un poco con digamos, las personas que tienen baja visión, un poco también con la gente, con las autoridades, comerciantes, hacéis unas campañas de divulgación, pero yo creo que también hay que dar otro paso, que además son el futuro y son los que al final lo mirarán con normalidad, es un poco a nivel un poco más escolar, un poco para que ellos también lo vean a un nivel de que lo vean como una cosa normal, lo mismo que se acostumbran a ver a una persona con un bastón o con una silla, pues que también se acostumbren a ver a una persona con un distintivo y que puede ser suma de ellos, también sin más. Creo que es el futuro. Uh-huh. Nos dicen que tenemos que finalizar. No sé si alguna conclusión ya para finalizar la mesa. Bueno, yo sí que recomendaría que lo mismo que ha dicho Orcude, ¿no? Si llevamos el distintivo, llevarlo cuando realmente estamos preparados, porque la carga muchas veces mental que llevamos durante el proceso de asunción de la enfermedad, una vez que está diagnosticada, es muy pesada, entonces tampoco hay que añadir nada más. Quiero decir que tiene que ser algo que lleves cuando realmente no te pese. Y una vez que se empieza a usar, yo estoy convencido de que toda la gente se dará cuenta de que ayuda mucho más que perjudica, y es mi conclusión, o sea, usarlo porque ayuda mucho en el día a día. ¿Aitor, está convencido? Sí, sí. Bueno, pues algo positivo hemos sacado entonces. ¿Te vas a poner ahora? No, en un futuro seguramente. Vale, pues nada. ¿Algo más? Nada. Pues nada, daros las gracias, eskerrik asko. ¿Vale? Mi esker. Bueno, ya para terminar, me quedo con una frase que acaba de decir Erkuden y que ha dicho también Valentín. El bastón, el distintivo, son herramientas que nos ayudan a seguir haciendo nuestra vida de forma autónoma. Es triste que porque nos haya sobrevenido una enfermedad de la cual no tenemos ninguna culpa y que no tenemos ninguna responsabilidad sobre ello, estemos dispuestos a quedarnos en casa, a dejar perder nuestra vida o perder parte de nuestra vida, dejar de hacer cosas que nos gustan
porque no queremos que el resto del mundo sepa que tenemos un problema visual. Ayer lo dije, lo dijo también Arantxa y lo mantengo. Creo que ser valientes, sacar el distintivo, la chapa o lo que sea, nos dignifica. Somos capaces de superar nuestras dificultades, viajar como Ramón con discapacidad visual, seguir trabajando con discapacidad visual, hacer carreras con discapacidad visual, y creo que eso nos da valor, no nos lo quita. Está claro que el distintivo, el bastón, lo tenemos que usar cuando llegue el momento, está claro, pero tenemos que tener también muy claro que el momento quizá ha llegado cuando estamos perdiendo lo que nos gusta hacer y lo estamos perdiendo solo por no salir del armario. Y creo que con esto ya cierro, porque estas jornadas se han organizado para mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión, y creo que somos los más importantes, que tenemos que mejorar nuestra calidad de vida aceptando lo que nos pasa y tratando de normalizar, porque si nosotros normalizamos, el resto del mundo también lo va a hacer. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos los que habéis venido. Gracias por darnos vuestros testimonios, por habernos presentado tecnología, ayudas, oftalmología. La verdad es que ha sido una pasada. Ayer tenía mucho miedo de cómo iban a ir las cosas. Hoy estoy emocionada porque ha ido todo genial. Y milla, milla, esker.